Las personas cuando vienen a estos talleres, pues piensan bueno, que les vamos a dar unas indicaciones más generales o muy concretas o muy de tienes que hacer esto, ¿no? Muy pautado. Y sin embargo aquí lo que hacemos es pararnos a reflexionar en cómo lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo la búsqueda de trabajo, cómo estamos enfocándonos hacia el futuro profesional y hacerles pensar, reflexionar, para luego ya cada uno tomar sus propias decisiones y moverse en lo que le haga falta. O sea que la primera impresión siempre es, uy, he venido aquí, no sé si era esto lo que esperaba, pero poco a poco van entrando en la dinámica y funciona. Lo que más preocupa es normalmente el que queremos trabajar ya, ¿vale? Y queremos conseguir un trabajo mañana y no me cuentes cosas que yo lo que quiero es trabajar. También les preocupa mucho lo que es la estabilidad, que es normal y hoy en día, claro, tenemos que concienciarnos de que la estabilidad pues no es la misma que hace unos años. Entonces, pues aceptarlo de alguna manera es un primer paso para luego poder actuar de manera más efectiva. Pero sobre todo es eso, el querer ya el trabajo y el querer algo estable. Es lo que normalmente las preguntas, las dudas y... Casi todos son gente activa. Yo siempre les premio una vez que ya están aquí. Digo, vosotros ya habéis dado el paso importante para la búsqueda de trabajo, que es venir, ¿no? El presentarse en unas actividades como estas. Y bueno, esa misma actuación, esa misma acción ya es lo que les hace estar predispuestos a aprender. Y bueno, y aunque les dices, pues vamos a hacer alguna actividad o vamos a tener que hacer algún ejercicio o algo, pues están predispuestos y la verdad es que bien, que bien. Lo que es importante es que entre ellos enseguida se relacionan y van surgiendo oportunidades de contactos nuevos, incluso algún trabajo. Ya he visto que algunos ya se han dicho alguna referencia unos a otros y está bien, está bien. Yo creo que sobre todo el centrarse, el centrar en la búsqueda de trabajo, que es importantísimo hoy en día. Y aunque puedas ir haciendo diferentes acciones o vas tocando diferentes palos, pero sobre todo a la larga el centrarse es lo que te va a dar las posibilidades de ser un buen profesional y al ser buen profesional saberlo mostrar y de ahí ya, pues bueno, a conseguir el trabajo.